Hoy se viene al canal la Poukidi A20, evolución directa de la Poukidi A19 y a vista en el canal. ¡Empezamos! Pues ya tenemos aquí la caja de esta nueva consola del fabricante Poukidi, el modelo A20, y como siempre le vamos a hacer un pequeño unboxing. Volvemos a una caja muy sobria de color negro con el fabricante aquí en el centro y el modelo abajo a la derecha, como ya pasaba en el modelo Poukidi RGB10. En la parte superior de la caja podemos ver un pequeño esquema de lo que es esta consola con sus botones y todas las ranuras disponibles. En el lateral izquierdo podemos observar un breve resumen de las características que tiene la máquina, que veremos más adelante en profundidad. En el costado derecho nos indica lo que tendremos dentro de la caja: la consola, el cable de carga y un manual de usuario. ¡Qué sorpresa que sea lo único que nos traiga una consola china! Vamos ahora a abrir la caja sin mucha sorpresa, ya que ya sabemos lo que va a haber dentro, pero igualmente vamos a ver qué tal viene presentado. Aquí tenemos, como siempre, lo primero, la consola con el plástico de rigor, de protección. Vamos a quitar esta parte, a ver si se deja. Ahora, y aquí, como ya nos indicaba en el exterior de la caja, tenemos el cable USB tipo C y un manual de usuario que vamos a pasar a ver ahora mismo. El manual, como siempre, nos viene en chino y en inglés. En él podemos ver lo que es la estructura de la máquina, las opciones que tiene el sistema, cómo instalar juegos, funciones básicas, una advertencia cuando tenemos la batería baja, cómo conectarla a la televisión, porque esta consola tiene salida HDMI, y poco más. Pues visto esto, vamos a quitarle al plastiquito, vamos a apartar y vamos a ver la consola en todo su esplendor. Como podéis observar, la consola es completamente de color negro, lo cual me parece muy bonita y muy elegante, y tampoco podremos escogerlo, ya que solamente se vende en este color. El material de esta consola es gomoso y, aunque no molesta, sí que es verdad que deja bastante huellas al usarlo. No pasa como en la Max, que era para mí un problema en cuanto a ergonomía. Empezamos la revisión de los controles por la cruceta. Para mí tiene unas muy buenas dimensiones, tiene una buena superficie de contacto, pero es de pulsadores. Eso seguramente no agradará a más de uno, pero la verdad es que se maneja muy bien y para movimientos especiales en juegos de lucha, como estáis viendo ahora mismo, funciona a la perfección. En la parte frontal dispondremos de 6 botones de acción, todos ellos también pulsadores, pero con una buena superficie y un buen tamaño para que se pulsen bien. No son tampoco lo ideal, pero se juega perfectamente. También abajo tendremos el botón de Home, Select y Start, también pulsadores. En cuanto al stick, es también muy correcto, en la línea de la mayoría de las consolas chinas que hemos visto. Gira bien, va todo a la perfección, pero no dispone de pulsación. En la parte trasera de la consola tendremos los botones L y R, con una buena pulsación, una buena superficie de contacto y realmente cómodos. El posicionamiento de estos botones L y R se encuentran un poco por encima de cómo estaban los de la 351V.
es igualmente muy cómoda, pero para mí ergonómicamente sigue siendo superior la 351V. En esta parte trasera también nos encontramos el botón de reset, la ranura 3.5 para los auriculares y la salida micro HDMI. En la parte inferior nos encontramos la ranura micro SD, que en esta ocasión viene recubierta por una goma protectora. También tendremos el USB tipo C de carga y el único altavoz de que dispone la consola, que como veis se escucha bastante bien. En el lateral izquierdo de la máquina nos encontramos los botones de subir y bajar el volumen y el botón de encendido y apagado. En cuanto a las características técnicas de la máquina, tenemos una CPU S905 de 3 quad-core A55, una GPU dual-core Mali G31 MP2, que nos van a dar un buen resultado con máquinas que hasta ahora no eran totalmente emulables. Una RAM de 2 GB DDR4, una pantalla de 3,5 pulgadas de 640x480 IPS y con una relación de aspecto 4:3. También tendremos una batería de 3000 mAh que nos dará más o menos entre unas 4 y 5 horas de duración dependiendo de los sistemas que emulemos. Y también en cuanto a la SD, soportará según el fabricante hasta 256 GB. Visto todo esto, ya solo nos queda encender la máquina y probar el sistema que nos viene por defecto. Aquí lo veis, PokeDBox. Vamos a verlo en profundidad y también vamos a ver el sistema Android, porque esta máquina trae dos sistemas, ¿vale? Bueno, dos sistemas. Trae Android limpio, por un lado, que es 9.0, que todavía no lo había dicho, y tiene esta especie de sistema que se llama PokeDBox. Un sistema, como vais a ver ahora, muy similar a lo que traía la PokeDBox A19 o la RetroID 1. Tenemos aquí ya el sistema que de principio nos trae 18 emuladores, ¿vale? PSP, Dreamcast, Nintendo 64, PlayStation 1, Neo Geo, CPS1, CPS2, CPS3, FBA, MAME, Game Boy, Game Boy Advance, Game Boy Color, Mega Drive, Famicom o NES, Super Famicom o Super Nintendo, PC Engine y WonderSwan. Con un total de 3.838 juegos, para quien no le guste trastear y quiera aprovechar el sistema que viene de fábrica. A esta ingente cantidad de juegos todavía le podremos añadir alguno más, simplemente accediendo vía Wi-Fi a el Market A, la tienda que tiene la propia consola. Para ello debemos dar al botón Home, accederemos a el Game Market con el botón A y aquí tendremos todas las categorías disponibles. Pero esto no es tan bonito como parece, ya que las categorías que están disponibles, como veis, no traen foto y por los nombres la verdad que muy pocas son reconocibles. Y algunos otros como Dreamcast, como veis no funciona, tampoco funciona Nintendo 64 y tampoco PSP. Pero aunque esto es un fastidio, lo podemos arreglar metiendo nosotros nuestros propios juegos desde el PC. Aquí, como veis, tenemos las tres carpetas que vienen en nuestra SD. En mi caso me ha venido una de 64 GB, de los cuales 37 GB vienen ocupados, es decir, todavía tenemos espacio para meter bastantes más juegos que los que nos vienen por defecto. Eso sí, os recomiendo que utilicéis otra SD, ¿vale? Simplemente sería copiar estas tres carpetas a otra SD, simplemente copiar y pegar. Ahora sí, para meter nuestros propios juegos, tendremos que ir aquí a Download, ir al sistema correspondiente, en este caso voy a meter un juego de Dreamcast, ¿vale? Y pegarlo, copiarlo y pegarlo aquí en la carpeta correspondiente, ¿vale? Con esto no hemos acabado. Para que el sistema nos lo reconozca, vamos a ver lo que hay que hacer ahora en la consola.
Para acabar de instalar el juego, simplemente tendremos que ir aquí a Home, Enter Game Settings, External Games Management, y tendremos que darle al botón A para añadirlo al menú. Y así ya podremos jugar al juego que hemos metido en nuestra SD. El sistema, como os decía antes, la mayoría de las plataformas que están disponibles no vienen los vídeos. Como veis, en prácticamente ninguna. Tan solo las tenemos disponibles en CPS1, Neo Geo, CPS2 y CPS3. Pero, como os he explicado antes, es tan fácil como meterle un vídeo scrapeado de cada juego con el mismo nombre que la ROM. Los nombres de los juegos tampoco ayudan mucho a saber cuál es. En este CPS2, por ejemplo, sí tenemos vídeos, y Desk Armor se corresponde con este juego. Block Type se corresponde con el Alien vs Predator. Pero, por ejemplo, en FBA tenemos todos estos juegos que, si no entramos en ellos, no sabemos de qué se trata. En la parte derecha tendremos una leyenda donde podremos encontrar lo más interesante. Para entrar en el juego es el A, C para dejar ese juego en favoritos, y para entrar en el menú, y la X para buscar nuestro juego favorito. En el menú de configuración, el cual accederemos desde el botón I o desde el botón Home, nos encontramos el Wi-Fi, Bluetooth, porque se le puede conectar un mando, lo veremos más adelante, el brillo, volumen, suspensión de pantalla, si queremos que cada cierto tiempo, si está inactivo la consola, se apague, el apagado automático y el porcentaje de batería. Si clicamos aquí, más bien, si ponemos la cruceta hacia la derecha, vemos aquí el porcentaje de pantalla. Luego, aquí lo que vimos antes, para editar lista de juegos, para poner favoritos, una mejora de imagen, ¿vale? La cual yo no recomiendo porque gasta más batería. Y la gestión de juegos externos, que era como metíamos los juegos a mano para que estuvieran en el listado. Luego, en configuración de claves, tenemos la configuración del gamepad, pero como podéis ver, no se puede configurar nada en esta Poukidi A20. También tendremos, para entrar en el mercado de juegos que hemos visto antes, para entrar en Android, ¿vale? Luego lo veremos, el idioma, que ya lo he cambiado a español, y los temas. Aquí tenemos el que viene por defecto, un segundo tema que para mí es demasiado claro, y un tercer tema, yo lo dejo en este, que para mí se ve mejor, y por si tuviéramos algún problema para restablecer la consola. Visto ya todo esto, vamos a pasar a ver la emulación en este sistema Poukidi Box. En 8 y 16 bits la emulación será perfecta. Incluso también en juegos con un chip especial como el Star Fox que estáis viendo ahora mismo. Arcade también será perfectamente jugable, incluido el sistema CPS3. Por supuesto, Game Boy Advance también van todos los juegos sin ningún problema de lag. PlayStation 1, aunque el juego que estáis viendo no pide gran cosa, es perfectamente jugable en este sistema Poukidi Box. Metiéndonos ya en sistemas más potentes, Dreamcast con este Dead or Alive 2, aunque no se mueve muy mal, sí que se nota algún que otro defecto de sonido y un poco de ralentización. Sin embargo, en otros juegos mucho más fáciles de emular, como este Zombie Revenge, el sistema Poukidi Box
funciona sin ningún tipo de problema. En Nintendo 64, con juegos fáciles de emular como Castlevania, el sistema da totalmente la talla y es perfectamente jugable. Sin embargo, si nos vamos a uno de los huesos del sistema como este 007, aunque para paladares no muy exquisitos puede ser jugable, sí que se notan ralentizaciones y defectos de sonido. Llegamos a PSP y en juegos fáciles de emular como este Daxter, aunque parece jugable, tenemos algunos parones gráficos y defectos en el sonido. El God of War, uno de los pesos pesados del sistema, aunque aparentemente va bastante bien, llega a determinado momento que los parones gráficos y la pérdida de FPS son más que claros. Después de ver la emulación con el sistema de fábrica, vamos a probar Android. Y aquí estamos ya con el Android 9.0 y como ves no tengo Google Play. ¿Cómo pongo aplicaciones? Ahora lo vamos a ver. Para poder tener aplicaciones en la parte Android de esta Poukidia 20, simplemente nos tendremos que bajar dichas aplicaciones directamente desde el PC, ¿vale? Tendremos que bajarnos los APK, ponerlos en la raíz de la SD y luego ejecutarlos en nuestra máquina. Tengo ya aquí preparada la APK del emulador de Dreamcast Red Dream, así que simplemente lo que haré será copiarlo en la raíz de la SD y ahora vamos a pasar a ejecutarlo dentro de la consola. Para que os salga la aplicación Red Dream o cualquiera que vayáis a instalar, como me aparece a mí aquí, simplemente tendremos que ir aquí a el explorador de archivos, iremos a nuestra micro SD, bajaremos, le daremos al botón A e instalaremos la aplicación. Ya la tengo aquí, vamos a dar atrás. Aquí la tenéis. Si no os aparece de principio, como me ha pasado a mí, simplemente reiniciáis y ya os aparecerá aquí la aplicación para poder ejecutarla. Antes de ponerme a probar emulación en Android, he decidido probar lo que es la salida HDMI de esta máquina y como veis va a la perfección. Lo he hecho con un adaptador HDMI a micro HDMI y como veis no hay ningún problema. Vamos a entrar en un juego. Y vamos a meter créditos y vamos a probarlo. Como veis, funciona a la perfección. Podría haber escogido otro. Bueno, vamos a escoger otro porque esto es una castaña. Aprovecho para deciros que salir de los juegos en esta máquina es rapidísimo. ¿Lo habéis visto? Súper rápido. Entrar se tarda un poquitillo, pero salir es súper rápido. Venga, vamos a buscar un juego más atractivo. Aquí. Vale. Vamos a ver cuál puedo probar. Venga, el Cadillac and Dinosaurios. Un clásico. Vamos a ver qué tal se ve. Como veis, cargar tarda un poquitillo. Vamos a meterle créditos. Mismamente. Como estáis viendo, cero problemas con el HDMI. Va perfecto. Eso sí, le he intentado poner el Bluetooth y lo he conseguido en la parte Android, pero no lo he conseguido en el sistema Poukidi Box, ¿vale?
y en el sistema Android lo he conseguido, pero lo que es el sistema operativo no funciona, funciona dentro de las aplicaciones. Bueno, luego lo veremos. Vamos a pasar a ver la emulación en Android. Empezamos la revisión de emuladores en Android con el emulador de PSP. Aquí podemos ver el God of War, que se mueve bastante más fluido que en el sistema PowKiddyBox. Aunque, como estáis viendo arriba a la derecha, no tiene mucha velocidad de FPS, el juego se juega muy fluido con Vulkan. Incluso juegos fáciles de emular como este Tekken Dark Resurrection podemos ponerlo a una renderización de por 3 y tendremos máxima velocidad prácticamente de FPS. Según las pruebas que he hecho con esta consola, tendremos prácticamente todo el catálogo de PSP jugable. La Dreamcast con el emulador Redream también irá bastante bien. Aquí vemos el Dead or Alive 2, que va bastante mejor que en el emulador PowKiddyBox. Además, esta pantalla de 640x480 de definición le sienta de fábula a este sistema. Y por supuesto, este Zombie Revenge también va a la perfección desde Android. Puedo decir que bastante parte del sistema Dreamcast es emulable, así que una plataforma más que añadir para poder jugar muy bien en esta PowKiddy 20. También podremos aprovechar el emulador DuckStation para jugar a juegos de PlayStation 1 con una mejora de renderización de por 2 o por 3 y ver juegos como este Tekken 3 así de bien. Con el emulador Mupen 64 Plus FZ también podemos jugar a la perfección a Nintendo 64. Juegos como este F-Zero se mueven a la perfección. Y como estáis notando, no estoy manejando la propia consola, sino que estoy manejando este mando 8-bit para probar el Bluetooth. Y como veis, va fino fino. El Agente 007 con este emulador standalone de Android se mueve a la perfección. Podemos jugar sin preocuparnos a una bajada brusca de FPS o una corrupción en el sonido. Todo esto escogiendo, por supuesto, el perfil de emulación adecuado para cada juego. Una última cosa que se me olvidaba, la consola tiene standby. Le damos una vez al botón power y se apaga la pantalla, cosa muy importante para todas estas consolas. Nos encontramos ante una consola estilo Game Boy muy potente, con unos controles mejorables, pero que no hacen que la experiencia sea peor. Una ergonomía para ser una consola vertical bastante lograda, copiando en cierto sentido a la RG351V, con una pantalla 4:3 y con una gran resolución de 640x480. Podremos jugar con ella con un sistema llamado PowKiddyBox, que sin ser una maravilla para muchísima gente, va a ser un auténtico salvavidas, ya que podremos jugar cómodamente a muchas plataformas retro. E incluso con su sistema Android 9.0 podremos jugar con verdadera soltura plataformas difíciles de emular como PSP, Nintendo 64 y Dreamcast. Aún así, no he podido probar Saturn ni Nintendo DS porque los emuladores no reconocen los controles de la consola. Por contra, el material y
el tacto gomoso no acaban de ser de mi gusto. Y el que no tenga pantalla táctil dificulta bastante la instalación y configuración de los emuladores en Android. En cómputo global me parece una consola muy correcta. Sin llegar al nivel de la RG351V, pero emulando bastante más que esta última. La podréis encontrar por un precio de unos 120 euros aproximadamente y con cupones puede llegar a saliros por poco más de 100 euros. Por lo que valorando todo ello, creo que estamos ante una consola bastante recomendable a la gente que le guste jugar con consolas estilo Game Boy. Sin llegar a ser perfecta, tiene características para agradar a más de uno. Pues hasta aquí hemos llegado. Espero que os haya gustado, que os haya servido para decidiros si estáis pensando en comprarla. Y ya sabéis, si os ha gustado, un like, suscribiros, compartir y nos vemos en el siguiente vídeo.